Ya hemos terminado con todos los trabajos de recapado del primer plan de todo lo que es San Bernardo y de lo que es la entrada de San Bernardo. Y mañana vamos a poner a punto todo lo que es las luminarias de cortesía que hemos puesto en los dos bulevares. Terminamos de iluminar las dos rotondas y calculamos que el martes vamos a prender todas las luces que son nuevas ahí en la entrada. Bueno, esta tarea la hemos llevado en conjunto con fondos municipales, lo de las luminarias, y lo que es en el asfalto es con fondos de infraestructura de Nación. Sí, exactamente. Bueno, estamos trabajando, en realidad lo que nos pide Cristian es de que trabajemos en todo lo que son las arterias de unión entre una localidad y otra. Estamos trabajando en ese tema en las distintas localidades para un segundo plan del 2021, que bueno, ahora con estas nuevas restricciones, papeleríos que teníamos que llevar adelante, creemos de que lo tenemos que empezar a hacer remotamente, que es un poco más complicado, pero bueno, vamos a ver cómo le podemos dar solución para tratar de ya meter los planes del 2021 en infraestructura de Nación y en infraestructura de provincia, en los dos lugares. Sí, por supuesto, bueno, como viene haciendo Cristian en todo este trayecto de la pandemia del 2020, nosotros dependemos de DNU que haga el presidente, de también lo que diga nuestro gobernador, y bueno, después Cristian, según en esos dos lineamientos, se basa y trata de hacerlo lo más flexible acá en el Partido de la Costa. Porque, por supuesto, no es lo mismo la localidad de La Plata, por decirte algo, que acá el Partido de la Costa o Capital. Así que esperaremos hasta después de las 3 que el gobernador dé su conferencia de prensa y después Cristian analizará cuáles son las medidas para el Partido de la Costa. Lo que, bueno, te vuelvo a repetir de que vamos a ver cómo son el tema de las fases en los distintos lugares. En base a las fases van a ser las cosas que se puedan hacer y no se puedan hacer. Todos queremos de que se trate de restringir lo menos posible, siempre tratando de perjudicar al menor sector, pero sí hay una cosa muy importante y está muy claro, que si no nos cuidamos, no nos quedamos en casa, esto es viene muy difícil y bueno, desgraciadamente han fallecido personas muy cercanas a uno, inesperadas, y bueno, no queda otra que tomar restricciones, o sea, de que bueno, ese tendrá que ver Cristian cuáles son las cosas que podemos hacer y las cosas que no se pueden hacer, tratando de perjudicar al menor sector posible, ¿no?